desesperante situación económica me llevó 3 años atrás a aceptar un puesto de cerero en este maldito cementerio. Cuando ya me estaba acostumbrando, comenzaron a suceder una serie de hechos que precipitaron la decisión que hoy mismo tomaré. Hace tiempo, durante mis rutinarias rondas nocturnas, ellos comenzaron a llamarme. Al principio se limitaban a susurrar mi nombre. Luego buscaron otras formas de atemorizarme. Me persiguieron porque no accedí a sus llamados. He dejado de salir, pero ellos se han venido acercando cada vez más. A tal punto que anoche pretendieron forzar la puerta de la administración, mi último reducto. Intuyo que no creerá en lo sobrenatural, puesto que mientras yo escribo esta carta en este maldito lugar, usted descansará en una casa segura y confortable. En tanto que puertas adentro, la realidad es otra. Se convierte en irrealidad. Dolorosa. Terrible, verdaderamente terrible. Confieso que estoy bebido. Claro que lo estoy. De lo contrario, no podría convivir con este horror insoportable. No obstante, sigo escribiendo a la luz de las velas. Oigo sus pasos, como arrastran sus mortajas agujereadas y sucias. Estoy dispuesto a todo. Si logran derribar la puerta, señor juez, le aseguro que venderé cara a mi vida. Aún son de carne y hueso, caminan, susurran. Por eso es que no dudaré. Hoy sabrán al fin cómo puede reaccionar un triste mortal lleno de terror. Un hombre que ha llegado al límite. Ahora yo arreglaré las cosas a mi manera. Mejor manera que sea. De todos modos, guardaré para mí la última bala. Porque ellos están en todas partes y me perseguirían. Y no habría noche posible en la que pudiera descansar en paz.
pido ser incinerado y que mis cenizas sean arrojadas al mar, para que estos seres oscuros no tengan la opción de susurrar mi nombre junto a mi tumba. Por favor, señor juez, es lo último que le pido. Respetuosamente, Juan Rivero. Sí, ocurrió hace media hora. Sí, estimo que el empleado debe haber enloquecido. Mató a tiros al administrador, a un empleado y después se suicidó. Sí, un tercer empleado se salvó porque alcanzó a esconderse. Mirá, dice el testigo que cuando llegaron a tomar servicio, forzaron la puerta de la administración porque el sereno no les respondía. Sí, en ese momento lo valió mansalva. Dejó unas notas ahí muy extrañas, creo que se llamaba Juan Rivero.